Son las 13 horas, 1 de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, buenas tardes. Luego de la enorme cantidad de personas que han disfrutado, completa o por partes, de la Semana Santa, nuestros sociólogos y psicólogos más reconocidos andan aún a la caza y captura de las razones que han permitido tal número de vehículos y sus ocupantes desplazarse a cientos de kilómetros en busca de un lugar donde descansar. Y no parece que les esté resultando fácil, ya que aún estamos a la espera de que se pronuncien y nos detallen las motivaciones más compartidas. De nuestra cuenta sabemos que, por principios, todo lo que sea tomarse unos días de asueto es algo que nos subyuga, y de qué manera, por cierto. Así no debe extrañarnos que a lo largo de la semana pasada se hayan superado los 16 millones de desplazamientos por nuestras carreteras, todos con el mismo objetivo y todos también compartiendo la necesidad de un descanso. Solo faltaba el que la meteorología haya estado tan a favor de estos días para que hasta los más reticentes se pusieran en carretera casi sin control. Y que conste que lo hicieron conscientes de que no tendrían aparcamiento gratuito para su vehículo, que las tarifas de los hoteles y apartamentos han subido significativamente, lo mismo que los alimentos y los souvenirs. Todo está por las nubes, que para eso estamos en estado de inflación, que no de excepción, aunque no se ha notado, a decir de los empresarios beneficiados con estos magníficos resultados económicos. Previamente, es cierto que la indecisión estuvo a punto de chafar el negocio a quienes se habían preparado para atender la inmensa demanda de visitantes que esperaban, pero una semana antes, de acuerdo con un estudio realizado por profesionales, todo se desproporcionó y a principios de semana no quedaban habitaciones libres en los hoteles situados en nuestras costas, lo mismo que ocurrió con la oferta de hoteles rurales. Ya el año pasado, tanto en esta festividad como en las vacaciones de verano, se notaba que, aunque comedidos aún por la presencia de la COVID, las ganas que teníamos de huir de la rutina fueron muy mal disimuladas, aunque finalmente el número de desplazados no llegó ni de lejos a los números de estos días. En situación tan extraña, no obstante, nadando en una inflación que no cede y que está empobreciendo a muchas personas, especialmente las que tienen firmados préstamos hipotecarios, la valoración que se hace a nivel económico es de muy favorable, sobre todo para quienes, como en el caso de la hostelería, vienen de pasar un periodo de carencia muy significativo. Entre nosotros, la oferta que reúne a los alojamientos nos cuenta que hace unos días que no pueden atender la demanda de habitaciones para la romería. Tal es el número de solicitudes de un lugar en el que vivir estos días tan especiales que lo de alquilar habitaciones en pisos o viviendas particulares, como es el caso del alquiler de balcones que sabemos se ofertan en ciudades turísticas y a precios de escándalo, está creciendo de tal forma que hace años era impensable. Es lo que tiene el turismo, señoras y señores, que se ha convertido en una industria de servicios con una enorme capacidad de negocio que es vital para la prosperidad de los pueblos. Eso sí, es imprescindible hacerlo bien. Gracias, le dejamos. Hasta mañana, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Gracias, señoras y señores, por estar ahí. Tiempo de noticias en Radio Andújar, tiempo de información que comenzamos con los titulares. Balance muy positivo en cuanto al turismo en la Semana Santa 2023 de nuestra ciudad, con unos datos que desde el Ayuntamiento califican de históricos. Ayer se conmemoraba el Día Mundial del Parkinson, en el que se reivindicó más inversiones para mejorar la atención sociosanitaria a esta enfermedad. La Peña Flamenca Los Romeros y el Ayuntamiento de Andújar de nuevo firman un convenio de colaboración este año con incremento en la partida presupuestaria.
La Virgen de la Cabeza, Fe Hecha Cultura. Así se llama este año la exposición con la que comenzamos la programación de actividades enmarcada en la Romería 2023. Mañana dan comienzo las segundas jornadas educativas Andújar te forma y te transforma, en la que se llevarán a cabo diferentes charlas y actividades dedicadas al profesorado, educadores y madres y padres. También actividades en torno al Día Mundial de la Salud desde hoy, se lo contamos. Como les decíamos, desde el área de turismo del Ayuntamiento de nuestra ciudad han realizado un balance de esta Semana Santa 2023, una con más normalidad tras la pandemia y que ha sido muy positiva en cuanto a resultados turísticos. Nos lo contaba el responsable del área, José Antonio Oria. Yo creo que ha sido obvio y lo hemos podido ver todos los andujareños y andujareñas que desde el primer día que comenzaba la Semana Santa con el Domingo de Ramos, pues las calles han estado llenas y los establecimientos de restauración también lo han estado. El buen tiempo y el buen trabajo de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, coordinado siempre con el Ayuntamiento de Andújar y con la Fuerza de Seguridad del Estado, y también el civismo, que quiero agradecer a toda la ciudadanía, han hecho posible una Semana Santa sin incidentes en nuestra localidad. Sin duda, estamos ante una de las celebraciones que más dinamismo genera en la economía local del municipio, por no decir la que más, después de consultar con los alojamientos turísticos y también con la Asociación de Restauración y Ocio de Andújar, la valoración que ellos mismos hacían de esta Semana Santa. Y en este sentido, los empresarios están muy satisfechos, ya que sus establecimientos han tenido una ocupación muy alta, llegando incluso a superar el viernes de Semana Santa el 95% de ocupación hotelera y de apartamentos en la localidad de Andújar, estando además varios alojamientos turísticos al 100% durante todos los días de esta Semana Santa. Estamos también ante unos resultados obtenidos que mejoran los datos de años prepandémicos aquí en nuestro municipio. Resultados que ratifican la consolidación y el auge turístico de Andújar. Y además, teniendo también en cuenta que este año es el mayor número de plazas hoteleras que ha tenido nuestro municipio jamás. Y así lo reflejaba hace muy poco los resultados del estudio y del informe que desarrolló la Cátedra de Turismo de la Universidad de Jaén, y que también nos valoraba con un 4,78 sobre 5 la valoración de los visitantes a Andújar. Y voy a hacer palabras que me mencionaban los propios empresarios ayer y hoy mismo, que he tenido ocasión de hablar con ellos, y nos decían los empresarios de la restauración que nos trasladaban que el buen funcionamiento que ha tenido sus bares, sus restaurantes en nuestra localidad, ya que ha sido general en todos los barrios de Andújar y no solo en el centro, como era tradicional, este lleno de sus establecimientos. Por lo cual yo creo que podemos estar muy satisfechos todos los andujareños y andujareñas de este resultado. Una ocupación del 95% en plazas hoteleras y la restauración llena hacen que estemos satisfechos de cómo están trabajando y el trabajo que están haciendo nuestros empresarios en nuestra localidad y también esa colaboración conjunta que siempre tenemos desde el Ayuntamiento de Andújar, yendo de la mano de ellos y también, como no, de las hermandades que, gracias a su trabajo que hacen y su esfuerzo, pues hacen que la Semana Santa sea más atractiva y nos consolidemos como uno de los destinos de referencia a nivel regional y también nos consolidemos como un destino de calidad y un sitio obligado para el visitante de la provincia de Jaén. Así que no me queda nada más que volver a mostrar la satisfacción del Ayuntamiento de Andújar por estos datos que acabo de decir, porque ha sido una Semana Santa histórica para el municipio, una Semana Santa donde los visitantes se han ido con muy buen sabor de boca, donde estamos convencidos que el Ayuntamiento de Andújar, y así es la apuesta fuerte de este equipo de gobierno, vamos a ir apostando por el turismo, vamos a seguir apostando por nuestras tradiciones para seguir generando economía, riqueza y empleo en nuestra localidad. Así que ya para terminar, reiterar mi agradecimiento a todas las hermandades, a todas las cofradías, a los empresarios del sector turístico, a los empresarios de la hostelería y a todos los ciudadanos de Andújar que han hecho posible pues, que tengamos la Semana Santa, como he dicho, histórica en nuestra localidad
y que estoy convencido de que va a ser un antes y un después el turismo en nuestro municipio y además a puertas de nuestra fiesta grande, y que también ya nos están diciendo los propios hosteleros y los propios empresarios de restauración que se prevé otra romería histórica en cuanto a este sector. Más noticias. Ayer 11 de abril, se lo decíamos, se conmemoraba el Día Mundial del Parkinson y en nuestro municipio la Asociación Parkinson Andújar junto al Ayuntamiento realizó la plantación simbólica de tulipanes en la Fuente de la Igualdad en el Parque San Eufrasio y también se dio lectura al manifiesto como acto de concienciación y esperanza, ya que el tulipán florece cada primavera y esto simboliza esa espera cada año de una solución a esta enfermedad. Lo escuchamos ahora a Blas Rubén Herrador, presidente del colectivo que se encargaba de la lectura de este manifiesto. Como venimos haciendo cada 11 de abril con motivo del Día Mundial del Parkinson, las asociaciones de Parkinson y la Federación Española de Parkinson alzamos la voz para visibilizar la realidad de todas las personas que conviven con esta enfermedad, porque más allá del Parkinson, cada persona es una historia diferente vivida en primera persona. El Parkinson es una enfermedad crónica y neurodegenerativa cuya prevalencia se ha duplicado en los últimos 25 años. Se estima que afecta a más de 160.000 personas en España y a más de 8 millones y medio de personas en todo el mundo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad y la mortalidad debidas al Parkinson están aumentando más rápidamente que la de cualquier otro trastorno neurológico a nivel global. La concepción social del Parkinson y, en consecuencia, de las personas afectadas está altamente afectada por estereotipos y prejuicios que solo tienden a reforzar la estigmatización. Esto es, la asociación en el imaginario colectivo del Parkinson a una representación que no se ajusta a la realidad de las personas afectadas. El Parkinson provoca una serie de síntomas motores y no motores. Sin embargo, lo que muchas personas desconocen son las fluctuaciones en los síntomas de la persona con Parkinson puede experimentar a lo largo de un mismo día. Estos cambios son imprevisibles, limitan gravemente la calidad de vida de las personas con Parkinson e impactan directamente en sus relaciones sociales. De acuerdo con la OMS, a nivel global, la población no está bien informada sobre el Parkinson, lo que puede dar lugar a suposiciones erróneas. Este desconocimiento provoca que, en muchas ocasiones, no se respeten los tiempos con las personas con Parkinson. Necesitan en el desarrollo de su actividad diaria y en el desempeño de su vida social. Esto pone de manifiesto la necesidad de abordar la enfermedad desde una mirada larga, que permita a la sociedad entender y conocer, a través de los relatos de las propias personas afectadas, cómo la falta de conocimiento impacta de manera directa en su día a día. Los bloqueos de la marcha, la lentitud de movimientos, la falta de equilibrio al caminar o la rigidez facial son síntomas desconocidos de la enfermedad, que si se manifiestan cuando las personas con Parkinson están en espacios públicos o eventos sociales, les sitúan en una posición vulnerable ante las miradas, gestos, actitudes de una sociedad que desconoce la verdadera complejidad de esta enfermedad. Por ello, y con la intención de romper con el imaginario colectivo asociado al Parkinson y a sus síntomas, lanzamos la campaña Dame mi tiempo, bajo el lema Por unas relaciones sociales que respeten los tiempos de las personas con Parkinson, con el objetivo de alcanzar una sociedad más sensibilizada que incorpore una imagen ajustada a la realidad de las personas con Parkinson, y en consecuencia que esto repercuta de manera positiva en su día a día. Por este motivo, este año queremos pedirte tiempo, y ni siquiera queremos pedirte el tuyo. Queremos pedirte el tiempo que las personas con Parkinson necesitamos para poder seguir compartiéndolo contigo. Desde el colectivo Parkinson y su movimiento asociativo, pedimos a la sociedad que sea más empática con las personas con Parkinson, para que pueda seguir ejerciendo su derecho a una vida social plena que combata el temor a enfrentarse cada día a una sociedad con prisa. Porque solo desde el conocimiento del Parkinson y sus síntomas podremos avanzar hacia unas relaciones sociales de calidad basadas en el respeto y la empatía. La campaña por el Día Mundial del Parkinson 2023 también quiere poner el foco en la importancia de reducir los tiempos de la atención sanitaria que reciben las personas con Parkinson. El tiempo que las personas tardan en recibir el diagnóstico, el tiempo que las personas esperan para ser derivadas a neurología o el tiempo que las personas con Parkinson esperan hasta la siguiente consulta de neurología. Por este motivo, desde la Federación Española de Parkinson y su movimiento asociativo, pedimos que las consultas de neurología se adapten a las necesidades de las personas, acortando los tiempos entre consultas y dedicando espacios de atención centrados en las personas y en los que se respeten sus tiempos.
Por su parte, el alcalde, Pedro Luis Rodríguez, también reivindicaba más inversiones para mejorar la atención sociosanitaria para esta enfermedad y además alababa el trabajo de estas asociaciones que llegan donde las administraciones no pueden hacerlo. Y hoy lo que estamos haciendo es un acto para que se visibilice, como ha dicho el presidente, las más de 160.000 personas afectadas por Parkinson en España y más de 7 millones de afectados en el mundo. Es una enfermedad todavía muy desconocida, por lo tanto hace falta muchísima investigación y sobre todo, como ha dicho también el presidente, hay que reforzar el sistema sociosanitario para que tenga una atención temprana en estos diagnósticos porque son fundamentales. Hay que reconocer la labor que hace APA aquí en Andújar, que es ayudar a todos los enfermos y sus familiares de Parkinson aquí en la ciudad y en toda la comarca. Desde el Ayuntamiento de Andújar estamos apoyando y dentro de nuestras posibilidades hacemos todo lo que podemos para colaborar con la asociación, pero es fundamental que desde los ayuntamientos pidamos al resto de administraciones, como es Junta de Andalucía y Gobierno de España, que con la sanidad no se puede jugar, ¿no? Y hay que dedicar mucho más presupuesto, hay que dedicar mucha más inversión, porque las asociaciones demasiado hacen, ¿no? Porque las asociaciones están cubriendo las necesidades a donde no somos capaces de llegar las administraciones. Por eso tenemos que colaborar con ellos, pero es fundamental reforzar la asistencia sanitaria, sobre todo más neurólogos para que haya un correcto tratamiento y un correcto diagnóstico que sea temprano. Por lo tanto, la colaboración desde el Ayuntamiento de Andújar va a ser la misma o se va a seguir aumentando dentro de nuestras posibilidades y reivindicar desde el Ayuntamiento a las demás administraciones, tanto Junta de Andalucía como Gobierno de España, que se refuerce la sanidad en este país. Un año más, el Ayuntamiento de Andújar y la Peña Flamenca Los Romeros han firmado el convenio de colaboración con el objetivo de crear gran cantidad de actividades culturales que conserven y difundan el arte flamenco. El responsable del área de cultura, Juan Francisco Cazalilla, destacaba la importancia de esta buena relación, ya que es fundamental apoyar algo tan nuestro. Entendemos que hacen un gran trabajo de difusión, que además también tienen una peña con las puertas abiertas para que dentro de todas las actividades que se llevan a cabo, dentro del marco del convenio, bueno, pues todos los ciudadanos y las ciudadanas de Andújar pueden asistir a esta actuación relacionadas con el flamenco y por lo tanto queremos consolidar en esta ocasión con un incremento sustancial de la partida presupuestaria este tipo de actuaciones. Antonio Gómez, nuevo presidente de la Peña, agradecía a la Administración el apoyo un año más en todas las actividades y eventos. Y bueno, pues desde la Peña Flamenca pues agradecer este convenio y estamos contentos, ¿no? Porque a una peña pues le facilita mucho el poder trabajar durante el año. Y bueno, y la idea es pues seguir potenciando y seguir promoviendo el flamenco en nuestro pueblo, en nuestra tierra, y hacérselo llegar a la mayor gente posible. Y solamente eso, que esta subvención o este convenio pues lo gastaremos lo mejor posible, como ya es costumbre y como creo que debe ser, porque es dinero público y el dinero público hay que gastarlo muy bien. Solamente agradecer a nuestro ayuntamiento el interés desde hace mucho tiempo con el flamenco y en concreto con nuestra peña. Agradecerlo siempre. Por su parte, el alcalde, Pedro Luis Rodríguez, hacía hincapié en que el ayuntamiento ha incrementado en más de un 20% la partida destinada en este convenio para adaptarse a las necesidades actuales del colectivo. Este año lo ha firmado Antonio Gómez, estos años atrás lo hacía Miguel Cano, al cual quiero saludarlo y felicitarlo porque hemos tenido una colaboración estupenda durante estos años, lo mismo que ahora mismo la vamos a tener con el nuevo presidente, al que le doy la bienvenida oficialmente, Antonio Gómez, porque vamos a seguir trabajando de la mano, no puede ser de otra forma, ¿no? Estamos hablando de la Peña Flamenca Los Romeros, una peña de las más antiguas de Andalucía y estamos hablando del flamenco, que es patrimonio inmaterial de la humanidad, y Andújar es un arte, el arte flamenco está muy arraigado en nuestra ciudad. Este convenio, este dinero que entregamos a la Peña Flamenca Los Romeros, no me cabe la menor duda que lo utiliza sacándole la mayor rentabilidad, porque tenemos también que ver la cantidad de actividades que se hacen por la parte de la Peña Flamenca Los Romeros y del Ayuntamiento de Andújar. Estamos hablando del gazpacho flamenco, del galardón Rafael Romero Gallina o del flamenco en los barrios, ¿no? Son muchísimas actividades. Hay que tener en cuenta que la Peña Flamenca Los Romeros nos ayuda a nosotros a
a la cultura, ¿no?, a propagar la cultura en el arte flamenco en nuestra ciudad, y por lo tanto la colaboración va a ser siempre la misma en cuanto a actividades, pero seguiremos aumentando lo que es el importe económico, porque nos consta el buen empleo del dinero público que se le da desde la Peña Flamenca Los Romeros. Por lo tanto, felicitarlos por este convenio, seguiremos colaborando en un futuro con la Peña Flamenca Los Romeros. Y por sexto año podremos disfrutar hasta el 5 de mayo en la Sala de Exposiciones de Casa de Cultura de la exposición La Virgen de la Cabeza, Fe Hecha Cultura, organizada por el Instituto de Estudios Jienenses de la Diputación Provincial, con la colaboración de la Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza y el Ayuntamiento de nuestra ciudad, dando comienzo así a la tradicional programación del Pórtico de Romería, y en la que podremos encontrar un poquito de las 5 exposiciones anteriores. Lo detallaba todo Enrique Gómez, cronista oficial de nuestra ciudad y miembro del Instituto. Vamos a contemplar una exposición que pretende mostrar a propios y extraños lo que ha supuesto y supone la devoción a la Virgen de la Cabeza desde la cultura. La fe en Nuestra Señora de la Cabeza, hecha cultura centenaria a solo 4 años de conmemorar ese 800 aniversario de su aparición o hallazgo de una imagen de la Virgen en el Cerro de la Cabeza, de donde recibe el nombre, en pleno corazón de Sierra Morena de Andújar, a un pastor natural de Colomera. Hay que significar que el Instituto de Estudios Jienenses viene trabajando desde hace 8 años en recoger todas aquellas publicaciones existentes sobre nuestra devoción mariana. Para ella creó en su día el Centro Documental de la Virgen de la Cabeza, y para el que venimos adquiriendo cuantas publicaciones y después y demás material impreso y sonoro existentes. De esta manera se pone a disposición de todas las personas que estén interesadas unos fondos que permiten profundizar en el conocimiento de lo que ha supuesto y supone la devoción a Nuestra Señora de la Cabeza de Sierra Morena. También hay que recordar que desde hace 11 años venimos celebrando las conferencias sobre la Virgen de la Cabeza, que además ha permitido dar a conocer a través de los distintos conferenciantes, pues no solo la devoción relacionada exclusivamente con Andújar, sino que también ha sido a nivel nacional de lo que esta devoción ha supuesto y supone, ¿no?, por supuesto, en otras localidades, ¿no? El título que se le puso es La Virgen de la Cabeza en la Cultura, y que se hace, como saben ustedes, en colaboración con la Real Ilustre Cofradía Matriz, ¿no? Esto, junto con el Centro Documental, es lo que el Instituto está apuntando ahora mismo a la devoción a la Virgen de la Cabeza, además como patrona de la diócesis de Jaén, ¿no? En esta edición, la exposición recoge una muestra de las 6 anteriores, que permite dar una visión de conjunto de lo que viene suponiendo la devoción a la Virgen de la Cabeza. Como es natural, se ha hecho una selección. Si en años anteriores los que la hayan contemplado habrán visto que eran más o menos monográficas, distintas, llenábamos la sala, llamábamos las vitrinas, las paredes. Ahora la que hacemos, pues obviamente recogiendo, he tenido que seleccionar mucho lo que se exponía, porque bueno, todo tenía calidad en su momento, ahí están los catálogos, todo tenía y es digno, pero no tenemos más espacio, ¿no? No tenemos más espacio que exponer, y hemos hecho una selección que es lo que vamos a ver. Yo comprendo que a todo el mundo le gustaría ver las 5 exposiciones anteriores aquí, ahora, ¿no? Pero eso, como he dicho, materialmente imposible, ¿no? Así contemplamos carteles de romería, fotos actuales y antiguas, de sepia y blanco negro, libros, documentación de archivos, en original y en fascículo, medallas, música, enseres de la Virgen, productos de alimentación con el nombre de nuestra patrona, prensa, revista y así un largo etcétera que ustedes descubrirán, como el que quiera ver la tableta de chocolate de la Virgen de la Cabeza,
que tiene más de 23 años ya y que una persona de Andújar la conserva en su congelador de su frigorífico. Gracias a ella podemos exponer esta noche esa, esperemos que no se estropee, y sigamos pudiendo contar para otras ocasiones con ella, ¿no? Esta exposición que hoy presentamos, que resumimos en los 5 años anteriores, es la antesala para lo que será el Museo de la Romería de la Virgen de la Cabeza, que en pocos meses estará en función. El presidente de la Cofradía Matriz, Manuel Vázquez, destacaba que hay que continuar con este tipo de actividades que contribuyen a seguir conociendo más sobre nuestra romería. Anunciaba además que en unos días se presentará la nueva edición de la revista Mirando al Santuario. Desde la Real Lucía Cofradía Matriz, y en su nombre quien les habla, doy las gracias tanto al Ayuntamiento de Andújar como al Instituto de Estudios Gironeses por hacernos partícipes una vez más de esta singular y bella actividad cultural que seguro no va a dejar indiferente a nadie y no hace sino llenar de contenido al ya de por sí repleto de actos mes de abril e igualmente potenciar aún más, si cabe, la cultura cofrade y mariana de una ciudad que ya sí es, por mérito propio y calificativo, una ciudad muy mariana. Pero sobre todo, también nos debe de hacer reflexionar sobre la amplitud de acaparación que genera el nombre de nuestra titular, en cuanto al ingente contenido que es capaz de llenar su imagen y sobre todo su secular devoción ya casi 8 veces centenaria. Justo es por ello reconocer y valorar el arduo e incansable trabajo llevado a cabo por José Enrique Gómez Martínez en su condición de comisario de la exposición, como por todas las personas que también Enrique ha designado y que han aportado su colaboración para que esta exposición sea hoy una realidad. A todos y a todas les transmito nuestra más sincera enhorabuena. Si me lo permitís ya para finalizar mi intervención, dado el profundo carácter cultural del acto el que nos encontramos presentando hoy, y dentro del mismo ámbito cultural, informo que el próximo día 17 de abril celebraremos en el Palacio de la Niña de Don Gómez, enmarcado también, como he dicho anteriormente, en los actos preparados para el pórtico de romería, la presentación de la ya 37 edición de la revista Mirando al Santuario. Acto para que desde este momento curso invitación a todos y a todas las aquí presentes, y donde se hará entrega de la distinción del cofrade distinguido a nuestro hermano don Pedro Valenciano Olivares. Vaya desde aquí, no sé si está por aquí, no lo veo, mi más sincera enhorabuena. Finalizo, informando que tanto el alcalde de Andújar, don Pedro Rodríguez Sánchez, como yo, en calidad de presidente de la Cofradía Matriz, estamos ya ultimando los muchos detalles organizativos de esta romería en la que llevamos trabajando varios meses, con la intención de que la misma vuelva a ser un éxito, sirviéndonos de referencia el arduo trabajo desarrollado tanto por la Cofradía Matriz como por el Ayuntamiento de Andújar en la reciente bajada de la imagen de la Virgen de la Cabeza hasta nuestra ciudad el pasado mes de octubre, con el deseo de que nuestra ciudad siga siendo un referente en cuanto al turismo religioso en otros también aspectos se refiere. Muchísimas gracias y viva la Virgen de la Cabeza. Gracias, Enrique. Más cosas. Desde el área de educación del Ayuntamiento han presentado las segundas jornadas educativas Andújar te forma y te transforma, junto al Centro Público del Profesorado Linares Andújar, y que darán comienzo mañana hasta el día 15 en el Salón de Actos de Casa de Cultura, y con el objetivo de crear un espacio destinado al profesorado, a los educadores, madres y padres, para intercambiar pensamientos y crear sinergias a la hora de proyectar acciones para el alumnado. Lo explicaba la concejala Alma Campos. Siempre las administraciones, este equipo de gobierno, estamos convencidos, tenemos que estar desde el lado de los docentes para poner a su disposición recursos innovadores y seguros que les permitan complementar y enriquecer su formación. Y por consiguiente, el trato y el trabajo que hacen diariamente en las aulas con nuestro hijo y nuestra hija. Es una satisfacción seguir trabajando en estrecha relación con los docentes de Andújar, consiguiendo año tras año impulsar y poner en marcha una programación exitosa donde se siguen incorporando propuestas innovadoras y únicas en la provincia.
No me cabe duda que estas jornadas serán una plataforma para hacer de Andújar un referente de divulgación y formación educativa. Seguro que estos días va a suponer un punto de partida para unificar puntos de vista, metodología y avances en el mundo de la educación. Juan Carlos Rodríguez, miembro del Centro Público del Profesorado, ha dado algunas pinceladas de lo que van a tratar estas jornadas. Y mediante este tipo de actividades que se hacen en colaboración entre Ayuntamiento y CEP, se da la oportunidad a todos los ámbitos educativos, tanto docentes como familias, como cualquier persona interesada en el mundo educativo, de tener una formación de calidad. Entonces, aunque el CE, este tipo de actividades las hacemos normalmente para los docentes en activo, que en esta ocasión también van a certificar como si fuera una actividad solamente del CE, pero es muy importante que esté también abierta al resto de población. O sea, porque como he comentado, es una formación de mucha calidad en la que se van a tocar diferentes temas que no solo a nivel educativo, sino ya también a nivel personal, puede venir muy bien para la población. De hecho, este año vamos a centrar las intervenciones sobre todo en enfermedades mentales, tema de enfermedad mental, que actualmente y tras estos tiempos que hemos tenido de pandemia y demás, pues creo que es muy importante tratarlo. También diversidad sexoafectiva, algo que en la aula se tiene que atender desde muy temprano y que tanto a nivel familiar como docente es conveniente pues que haya una formación exhaustiva y sobre todo que sea de rigor. Luego también tema de inteligencia emocional se va a tratar, pensamiento positivo y, cómo no, aprovechando la ciudad en la que nos encontramos, no podemos obviar el tema de patrimonio. O sea, se va a hablar también del urbanismo de la ciudad y también vamos a rescatar, a través de un taller, pues nuestro pasado romano. Entonces van a ser, como pueden ver, una jornada muy diversa, pero que tocan puntos totalmente actuales y totalmente necesarios para la sociedad actual. Cabe destacar que, como comentaba Alma, los ponentes son ponentes reconocidos a nivel nacional, pero también era algo que teníamos muy claro, tanto desde el Ayuntamiento como desde el CEP, apostamos por los grandes profesionales que tenemos en la ciudad. Por su parte, Pedro Palomares, también miembro del centro, ha explicado más detalladamente cada una de las actividades y qué se abordará en ellas. Tenemos 3 días de formación, 13 jueves, 14 viernes y 15 sábado. La tarde del 13, del jueves, tendremos una ponencia a cargo de una psiquiatra de reconocido prestigio de nuestra provincia que nos va a hablar y nos va a informar sobre señales de alerta en niños de infancia y adolescentes que podrían ser candidatos a debutar con enfermedades mentales. Ella nos va a dar una pincelada de cómo poder detectar esos signos de alarma, porque no nos queremos olvidar que antes de llegar a un tratamiento psiquiátrico esos alumnos pasan antes por nuestro centro y queremos, cuando detectemos algo, poder intervenir. Para eso hemos contado con ella. Luego, dando gracias a la detección de necesidades formativas que don Juan Carlos ha hecho en los centros de Andújar, nos damos cuenta que hay una necesidad de atender a la diversidad sexogenérica y se le va a dar respuesta con un presidente nacional, que es Gonzalo, que es presidente de la Asociación Arcoíris y nos va a acompañar en esa segunda ponencia. Pasaremos al viernes con una persona muy mediática, un psicólogo de reconocido prestigio, Fabián Villegas, lo pueden buscar ustedes en cualquier red social. Es alguien que trabaja en radio, trabaja en televisión, se dedica al mundo de la empresa, al mundo de la educación y nos va a enseñar a educar en positivo, a hacerle creer al alumnado hasta dónde puede llegar. Por eso son una jornada en la que invitamos a toda la comunidad educativa, aunque solo certifiquen docentes, están invitados asociaciones de padres y de madres, administración, PAS, cualquier persona que se considere miembro de la comunidad educativa, que somos todos. Andújar se ha empeñado en ser una ciudad que, en vez de ser una ciudad que enseña, quiere ser una ciudad que aprende. Y por eso desde el Celinar de Andújar sabemos que estamos en el sitio privilegiado, con un entorno privilegiado, donde poder celebrar esta jornada.
que terminaremos el viernes con dos profesionales de Andújar, dos personas muy preparadas, que tienen un reconocido prestigio a nivel nacional y que creíamos que era justo invitarla a esta jornada. Nos hablará de la resolución pacífica de conflictos en el aula, nos hablará doña Sara Pontiveros Callado, que es profesora en un centro de aquí de Andújar, y luego conoceremos Andújar a través de una visita guiada de la mano de don Tomás de Jesús Porras y González. Y eso será el sábado. Y el jueves, después de don Fabián Villena, que nos hablará de psicología positiva, tendremos una actividad gastrohistórica, que ha sido a cargo del ayuntamiento de esta iniciativa. Actividades también enmarcadas en el Día Mundial de la Salud, que tuvo lugar el pasado 7 de abril, pero que hoy comienza, por ejemplo, con el Encuentro Intergeneracional de Madres Lactantes, organizado por el Grupo de Lactancia Amar con M, el Centro de Salud Virgen de la Cabeza y el Centro de Participación Activa de Mayores a las 5 de la tarde en este centro. Tiene como objetivo esta programación reivindicar y defender el acceso a una atención sanitaria de calidad en todas las regiones del mundo, especialmente en la población de escasos recursos, reconociendo a la salud como un derecho básico y universal. También mañana, 13 de abril, se realizará una marcha por la salud intergeneracional en la que se invitará a centros escolares, mayores, asociaciones de salud y profesionales del ámbito para recorrer las calles de la ciudad llegando hasta el Parque de las Vistillas para la posterior lectura de un manifiesto. En la mañana del viernes también se realizará una actividad formativa sobre primeros auxilios dirigida a pequeños de primero de primaria bajo el título Tus manos también salvan, en la que se les formará en cómo actuar en el caso de que ocurra alguna emergencia, sabiendo reconocer si una persona está inconsciente y enseñándoles dónde tienen que llamar cuando necesitan ayuda, así como afrontar la situación para salvar una vida. Y hasta aquí las noticias. Recuerden que en nuestras redes sociales pueden encontrar también toda la información. Gracias. Hasta mañana. Radio Andújar, profesionales al servicio de la información.